Están todos ustedes. De nuevo, Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube. Pueden encontrar todas estas publicaciones tan interesantes. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. 320-370-0091. Vamos a ver qué nos va a decir hoy esa caja de los secretos del conocimiento. Pero lo que sí estoy seguro es que va a decirnos algo sobre el riesgo. Todo hoy en día está en riesgo. La inestabilidad política, la inestabilidad económica, la misma inestabilidad de pensamiento y otros factores hacen que las organizaciones y todas las empresas, aún nosotros como individuos, estaremos en riesgo siempre porque ya nada se mantiene tan fijo como la edad de hielo. Escuchemos la caja de los secretos, esa caja negra, esa caja de Pandora que tiene todo el conocimiento de la humanidad. Escuchémosla. El riesgo económico está latente, está el riesgo latente. Y el riesgo latente, el económico, el legal. Ahí están todas las matrices, yo se las envío. Está el riesgo administrativo por responsabilidad. Bueno, en Colombia, en algunos países, hay unos riesgos particulares, que son riesgos de contexto. Por ejemplo, la guerra en Colombia es un riesgo. Nosotros no estamos en inminente guerra, pero sí estamos en guerra permanente. Cuando el contexto colombiano, hablamos de esos riesgos de contexto, no todas las empresas aseguran un riesgo. Por ejemplo, en Venezuela, en una empresa, ¿qué le diría a un empresario que tenga en cuenta como riesgo? Hay un riesgo político, ¿cierto? Y hay un riesgo económico por las relaciones, ¿cierto? Pero ellos piensan que ellos no tienen riesgos porque tienen petróleo. ¿Sí? Pero porque el petróleo es solamente del lenguaje de los administrativos del Estado. Pero el pueblo no siente ese riesgo, no siente ese beneficio. ¿Sí? Es igual que acá. A nosotros pensamos que no hay riesgos de guerra porque nosotros vivimos todos los días acosados por la inminente el comportamiento de los insurgentes. Pero los inversionistas extranjeros ven a Colombia como un país de riesgo para la inversión. Entonces eso fue lo que hizo la administración. Lo que estaba terminando Uribe para darle piso al siguiente mandato, que lo iba a coger, ¿no?, era mostrar seguridad democrática para que... Pero él lo demostró en su gobierno. Sí, claro. Mostrar seguridad democrática para atraer la inversión extranjera. Y eso fue lo que logró. Una consecuencia es haber logrado la firma del Tratado de Libre Comercio. Ahora, pues el Tratado de Libre Comercio da un riesgo a la economía colombiana. ¿Y cuál es el riesgo? Es la baja producción. Un riesgo de competitividad. Porque la baja en la producción manufacturera, mucho más económico, no, y además que con el Tratado de Libre Comercio los comerciantes procuran comprar productos terminados más que utilizar insumos. Eso es, bueno, pues aquí el riesgo económico es un riesgo de competitividad, porque nosotros no tenemos esos niveles de tecnología para poder dar productos de esa baja
calidad y precio. Calidad y precio, aunque también la tecnología asegura algo de calidad. Pero nosotros, en cambio, tenemos más bien, aseguramos dentro de nosotros, en el contexto, competimos, porque estamos en la misma estatura para competir. Pero esto, por lo menos, da riesgo de economía. Ahorita, hoy estaban diciendo los medios, nos toca ahorita empezar a apretar el bolsillo en los siguientes 3 años. Apretar el bolsillo. Y además, si ya el dólar está empezando a... Entonces se cuenta que hay. No, y están pegando por lo que Estados Unidos está para hacer. En el fondo, sí, porque realmente no. Si uno analiza el tratado de libre comercio con lo que me están ocurriendo, es impulsar las importaciones, sí, para que Colombia empiece a comercializar más con países extranjeros, posicionarlos a ellos comercialmente, y una vez que se estén posicionados, empezar a manejar su economía, y eso va a hacer que ellos vayan creciendo en su economía, y ya después nosotros nos vamos a ver tan sometidos con otro país que nos va a tocar importar mercancía a la larga. De hecho, tú te vas a dar cuenta con lo que estás diciendo, que ellos van a producir acá y nos van a vender como si fuera importado. ¿Sí? Lo que hacemos nosotros cuando decimos que viene de Italia, pero es hecho en Restrepo. Es hecho en San Andresito. En San Andresito. Toto. Bossi también aquí. Toto, Bossi. En el sur. ¿Dónde es? ¿A Maquilan? Y listo, miren, nosotros ahí está, y nos lo venden, sí, como importante. O sea, no es necesario pasar al otro lado para, no, las mercancías están hechas acá, Colombia, pero no, las hay empresas que están trayendo la tecnología simplemente. A ver, el petróleo en Colombia, ¿quién lo escucha? ¿Los colombianos? No. La tecnología la traen otras personas y nos la rendamos. Y la regalía, es ahí donde viene la parte de la regalía. Es uno de los conceptos de ingreso del Estado, por regalía. Pero no solo es por el petróleo, ¿no? Sí. Hay varios conceptos de regalía sobre varias líneas, sobre varios elementos que constituyen ese ingreso. Entonces, tengamos en cuenta que las matrices de riesgo ahorita, de hecho, tengan esa consigna. Todo es susceptible de ser elevado al riesgo. Todo. Entonces, las que yo les pasé a ustedes, esas matrices, son algunas, pero no vayan a confiarse que son las únicas. Existen los riesgos que usted quiera bautizar con el nombre. Ahorita les hablé del riesgo de competitividad. Usted coge esta matriz y se hace un riesgo de competitividad, no necesita buscar el libro riesgo de competencia o de competitividad. Riesgo de calidad. Por eso es que nosotros hacemos control de la calidad en la producción industrial, ¿no? Porque corremos el riesgo de que la calidad no sea 100%, lo que llamamos calidad total. Entonces, a la organización que ustedes están haciéndole seguidilla, le vamos a regalar como valor agregado eso. Le vamos a hacer un diagnóstico. Hacen el DX que les digo que están. Les di 2 formatos, cojan cualquiera de los 2. A mí me gusta mucho el que tiene más o menos 14 tópicos. Habla sobre la responsabilidad administrativa, habla sobre la parte operacional, habla sobre la parte de sistemas, la parte de planeación estratégica. O sea, está toda la pirámide de la administración allí. Si usted ve que en esa matriz me hizo falta alguna, diga, ven, el profesor no tuvo, por ejemplo, en cuenta pues que esta empresa es de servicios, pues meta allí los conceptos que le corresponden a la evaluación de diagnóstico en los servicios. O, por ejemplo, si la empresa es industrial, usted diga, no tuvieron en cuenta esta parte, por lo menos del aparato, de los costos. Entonces metamos allí una evaluación de costos. Profe, paso a paso, ¿cuál es el tema para el segundo corte? El tema, mira, aquí está. Entonces nosotros vamos a presentar el estado diagnostical. Ah, yo les había dicho, ya me presentaron una parte. En la segunda parte me presentan otra vez la 1 y la 2. En la tercera parte la 1, la 2 y la 3. Para que ustedes se den cuenta que una cosa amarra a otra, eso es sistemático. Vamos a presentar a la empresa, la llamada general de estado diagnostical.
Pero hay unos elementos de diagnóstico que pueden utilizarse. ¿Usted puede hacer una entrevista? ¿Usted puede hacer una encuesta? Pues para hacer diagnóstico puede, hay muchos elementos para hacer medición. Puede hacer un examen de cumplimiento, que esto, esas pruebas de cumplimiento usted las hacen a través de auditoría de cumplimiento. ¿Sí? Hay papel de trabajo especializado para la auditoría de cumplimiento, que es casi el examen diagnostical que yo les estoy dando a ustedes en el TX. Las pruebas de cumplimiento no solamente se llenan con la conformidad o la inconformidad, sino que una vez terminado el examen de cumplimiento, ustedes tienen que generar unas cédulas que expliquen las áreas críticas. Esas cédulas son muy valiosas en los exámenes de cumplimiento de la auditoría, ¿no? Porque esa es la que habla. O sea, la voz del auditor está en la cédula que acompaña las pruebas de la auditoría. Una auditoría no solamente es el papel de trabajo, está la inferencia. Entonces esa debe estar acompañada. Está la evaluación de los tópicos, que es el DX que les entregué. Y una vez terminemos eso y hagamos las cédulas explicativas a las pruebas de cumplimiento, generemos una matriz de DOFA. ¿Sí? Allá abajo, después de haber hecho todo el examen diagnostical y la descripción de las áreas críticas, hagamos una matriz DOFA. Entonces lo elevan allá a la matriz DOFA y dicen, pues esto se constituye como una gran debilidad de la empresa. ¡Ojo! Hay un error cuando hacemos matrices DOFA. Y es que nosotros a veces pensamos que toca decir mucho allá, ¿no? Que tienen que ser 8, 16 cosas. No necesariamente. Muy clave sobre las áreas críticas, que es lo que constituye que la empresa pierda cobertura y competitividad, pierda responsabilidad administrativa, pierda capacidad de liderazgo, pierda capacidad de representación en la gobernanza. Esas cosas son las que nos ayudan a identificar en esa matriz de DOFA. ¿Y con qué otras? Bueno, una vez que estén identificados esos cuatro conceptos, DOFA, hacemos una materia, bueno, la hablamos, hacemos también una cédula, y la hablamos y decimos que, como podemos apreciar allí en esa ventana, hay unos elementos que están permitiendo más bien que la empresa se estanque en un pensamiento no moderno, está en un estado de confort, ¿sí? Ustedes pueden hablar la cédulita. Y cuando terminen de hablar la cédula, van a hacer un subtítulo que diga: estrategias para abordar áreas críticas. Y esa es la que nosotros llamamos la matriz FODA, ¿cierto? Que es el cruce de las variables. Y entonces vamos a ver estrategias para abordar las áreas críticas. Y esas estrategias son las que a nosotros nos van a permitir hacer los planes de mejoramiento. Esas estrategias son las que nos van a permitir hacer el plan de mejoramiento. Ustedes dense cuenta que un plan de mejoramiento no sirve no sale de la quejumbre de unos gerentes. Un plan de mejoramiento no sale de la quejumbre de los empleados. No sale de las denuncias del público en general. Un plan estratégico surge después de un diagnóstico. Solamente después del diagnóstico. Porque el diagnóstico es el que va a deslatar cuáles son las áreas de intervención. ¿Sí? Porque el trabajo, lo que vamos a hacer en este proyecto empresarial es hacer el plan de mejoramiento. ¿Se acuerdan que esa es la fase número 3 del proyecto? Ustedes van a mirar allá donde dicen el informe ejecutivo, ¿se acuerdan? Allá es donde vamos a hacer la fase de intervención. El informe ejecutivo, que eso es para la presentación final. O sea, ahorita por favor se me dedican, ojo con una cosita. Para el segundo y tercer corte, para el segundo y el examen final, se vuelve un poco más apretado el tema con la intervención. O sea, impecable el diagnóstico, impecable el lenguaje, impecable las cédulas explicativas de la auditoría, impecable. No, pero es que no podríamos generar esas matrices sin cédula, porque entonces esto va acompañado mucho, mire, yo les voy a hacer un paralelo entre la estadística aplicada y esto.
Yo estoy diciendo que el 30% de los encuestados no tienen tendencia al consumo del cigarrillo. Eso solo ahí en la estadigrafía no habla. En cambio, yo aquí abajo digo, abajo del cuadro estadístico dijo, ¿cómo se puede entender que el 70% de los encuestados tienen tendencia al consumo de cigarrillo? Entonces ahí tengo que explicar por qué es la tendencia, porque esto puede estar aplicado al pie de la rumba, ¿sí? Al pie de la desesperanza, o de la desesperación, o al pie de la crisis. Entonces, porque esas aplicativas nos permiten inferir esas conclusiones. Y nosotros no podemos concluir si no existen cédulas explicativas en nuestros diagnósticos de auditoría, o en nuestras acciones, más bien de la auditoría. Ustedes se van a dar cuenta allí, en esa matriz de X que les envié, se van a dar cuenta que este es el primer pincelazo para entender la revisoría fiscal. Ustedes ya vieron la revisoría fiscal como materia, ¿cierto? Que es la auditoría integral, ¿no? Entonces, las auditorías especializadas, aquí en los tópicos yo les estoy diciendo prácticamente examine 7 u 8 conceptos nomás para hacer la auditoría especializada. Cuando usted hace una auditoría especializada, usted no evalúa 8 conceptos, usted evalúa toda la susceptibilidad del aparato que esté susceptible de ser evaluado en la auditoría. Entonces, si yo voy a hacer una auditoría operacional, a mí me salen papeles de trabajo, ¿cierto? Toca hacer ese checklist para mirar qué es lo que yo voy a evaluar dentro de la parte operacional. Pero como la auditoría, las auditorías integrales de la revisoría fiscal, cuando el revisor fiscal entrega dictamen sobre absolutamente todas las auditorías. Lo que pasa es que el revisor fiscal a lo último reposa su dictamen en la afectación en los estados financieros, que es el final, ¿no? Pero él debe tener un pool de auditores para poder, pues, muy pocos revisores fiscales hacen eso. Un revisor fiscal piensa que solamente auditoría financiera sobre los estados, o auditoría del estado financiero, o de situación financiera. Está mal entendida la revisoría fiscal. Cuando ustedes sean contadores ya titulados, y sean revisores fiscales, se van a ganar el respeto tremendísimo aplicando este diagnóstico que yo les estoy dando. Porque el revisor fiscal tendría que estar llevando a cabo, pues él es un agente del Estado, ¿no? Hace las veces de un agente del Estado. Y cuando se acerca a los dueños, lo que les está diciendo es, tengan en cuenta, señores dueños, que ustedes están cometiendo errores administrativos, que ustedes están yendo por un mal camino respecto a la operacionalidad. Y todo esto repercute en las cuentas del balance general y de los estados de resultados. ¿Sí? Casi nunca hablamos de estados de cambios en la posición financiera, estado de cambio del patrimonio, estados de flujos de efectivo, porque nosotros solamente nos hemos dedicado a esos dos. Y el decreto 2649, estimados contadores, nos dice, tengan en cuenta que básicamente son 5. Y ahí los acabé de nombrar. Mire que nosotros no estamos haciendo completo nuestro trabajo en el ejercicio de la contabilidad, o de la contabilidad con ciencia. Entonces, aquí ustedes se van a dar cuenta con ese DX, que es un pincelazo de lo que debe hacer un revisor fiscal para lograr posicionarse dentro de lo que nosotros tenemos que hacer en la revisoría fiscal. Y por eso, insisto, deben existir esas cédulas de explicación. Bueno, bien, en este segundo corte, entonces yo les pido el favor que me presenten, dentro de toda la impecabilidad, ese estado diagnostical. Ustedes pueden transformarlo, darle otras variables, otros elementos de evaluación, o incluso podrían pensar que hay algunos tópicos allí que no aplican, NA, no aplican, ¿cierto? Porque depende de la naturaleza de la empresa que nosotros le estemos llevando a cabo esta revisión diagnostical, ¿sí? Entonces, en NA, ¿sí? Es posible que algunos no apliquen y usted diga, no, aplica uno nuevo y yo lo voy a vincular aquí, ¿sí? Matrices de riesgo. Ah, bueno, entonces vamos en ese do fa fado. ¿Sí? Do, re, mi, fa, fi, do, re, mi, fa, 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 la, do, mi. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hacemos el FAD, que es la matriz estratégica.
esa matriz de estrategias es para no debilitarnos más. Son matrices de corrección. Nosotros allí estamos haciendo acciones que correctivas. Y seguramente las matrices de riesgo son las que nos van a decir acciones encaminadas a la prevención, ¿cierto? Preventivas. Entonces vamos a utilizar esas matrices de DOFA, FADO y la de X como matrices las matrices de prevención son las de riesgo. Estas serían matrices correctivas, porque de ahí es donde nosotros vamos a sacar el plan estratégico, que es el examen final, plan estratégico. La intervención de nosotros debe enmarcar unas acciones para corregir, ¿sí? Y prevenir. Entonces, esa es el examen final, ya contendrá todo, ¿no? Ya ustedes me han entregado el reconocimiento, allí encontré las cámaras de comercio, el reconocimiento del cliente. Yo creo que podríamos engordar más un poquito el capítulo de reconocimiento del cliente, pero más habladito, ¿sí? Hablen la empresa, lo habíamos dicho un día. No tan duro como estallar en una hoja el tema de la planeación, la dirección estratégica, un objetivo, dirección, misión, no sé qué, la gobernanza. Hablemos de la empresa. Se trata de una empresa con estas condiciones, con estas características, pertenece a este sector, sus grandes marcas aliadas son estas, estratégicamente. Sus grupos de interés, de eso que estábamos ahorita hablando, estábamos con mi hermano estudiando ahorita, los stakeholders, que es una vaina que me parece tan, tan importante. Ahí nos bajamos en la lección, nos dio durísimo. Pero porque ustedes saben que nosotros también, los pilos, también nos equivocamos y perdemos, ¿no? Entonces, no, no sé, sí, qué modo es tan horrible. Entonces, yo les puedo estar enviando también ese material que estábamos estudiando ahorita, para que ustedes lean. Hay uno corto, ¿no? El de 148 hojas. Ese se lo podemos entregar. Y hay uno de 600 hojas. Pero miren, nosotros alistamos información de calidad, nueva arquitectura financiera, ¿se acuerdan? Nosotros estamos haciendo el alistamiento de la información para los grupos de interés. Nosotros no estamos haciendo alistamiento de la información únicamente para los dueños. Estamos haciendo alistamiento de la información para los stakeholders. O sea que yo les puedo estar pasando de pronto ese archivo para que lo tengan en cuenta. En esta oportunidad, en este corte, lo que yo quiero que nos detengamos a mirar es exámenes diagnosticales, pruebas de cumplimiento, ¿sí? Acciones correctivas, acciones preventivas. O sea, yo voy a evaluar más que todo eso, ¿sí? Acciones correctivas, preventivas, y tengan en cuenta que voy a hacer también una lección individualizada, pues para que no todo el mundo saque 5, sino que haya 4-8, 4-7, 4-6, y va a jugar un poquito con eso. ¿Y qué otro tipo de acción tenemos aparte de las preventivas y las correctivas? ¿Qué otro tipo de acciones tenemos? Las correctivas, las preventivas, sí. ¿El semáforo, no? ¿Semáforo? ¿Y los qué? Para los puntos críticos hacemos corrección, ¿sí? Para lo que se pueda llegar a dar, prevención. Pero para lo que esté bien, acciones de mantenimiento, ¿sí? Mantenerlas. Hacer mantenimiento del sistema. Entonces esas acciones también deben estar dentro de las cédulas. Entonces uno le dice a los dueños, le dice, es necesario mantener estas acciones que ustedes están llevando a cabo y en lo posible potencializarlas. Porque esas de mantenimiento también están expuestas al riesgo, ¿no? Sí, cualquier error de mantenimiento puede mandarlas al piso otra vez. Eso es por el lado de lo que tiene que ver con el proyecto empresarial. Y por el otro lado, estaba aquí hablando en tus apuntes, tienes el tema de las evidencias, ¿cierto? Nosotros tenemos evidencias documentales, filmográficas, fotográficas, sonográficas,
Dentro de los documentales, pues tenemos los cuestionarios, esos papeles de trabajo, todo esto pues debe estar ahí ubicado en el en la impecabilidad del informe que ustedes me están preparando. Ojo, ustedes me están preparando un informe ejecutivo. ¿Sí? El profe, no tengo claro algo. Dime. En la segunda parte que vamos a presentar también, incluimos la primera parte. Sí, sí. Mejorada, ¿no? O sea, pensemos una cosa, es que yo les voy a decir a ustedes. Dime, mi amor. Dime, mi amor. Ahora sí, dime, mi amor. ¿Lo da? Sí, lo tengo. Sí. ¿Es el viernes? Sí, allá en el club le hago entre. ¿Listo? Ese es el trabajo de la otro lado, ¿no? O sea, de la parte del trabajo de grado. Uy, les tengo una buena noticia respecto al trabajo de grado, ya les digo. No, espérate. Mire, dentro de esas pruebas, porque acuérdense que todo, yo también les estoy insinuando a ustedes, es lo probatorio, ¿cierto? Tengan en cuenta que ustedes me tienen que entregar esas evidencias. Las evidencias es que ustedes también documenten, si es posible, videos, fotografías. Por ejemplo, estas son reuniones ejecutivas, ¿sí? Nosotros aquí estamos en una junta ejecutiva. En esta junta ejecutiva deberían existir fotografías de la junta, ¿no? Porque esto va dentro del proyecto empresarial. Ustedes estarían, o un video, dentro de por ejemplo, yo les dije a ustedes, regálenme fotos. Porque a mí me gustaría documentar lo que ustedes hicieron, los que participaron de Contaduría Pública, ¿sí? Una listica con sus números de cédula para hacerles un documento y pasarlo en lo que nosotros vamos a, lo que yo estoy ayudando a construir para los pares académicos, porque eso que ustedes hicieron es muy significativo. La experiencia ustedes se la han llevado en lo personal, les han dado una gran referencia a esas personas en lo afectivo y en lo que es la necesidad, ¿no? Pero para la universidad esto es una gran acción de proyección social. Entonces, por eso yo pienso en esas pruebas, y permítanme esas pruebas para que yo les haga un reconocimiento a ustedes dentro del programa de Contaduría Pública. Colabórenme con eso. Ustedes igualmente, yo quiero que tengan recaudadas muchas pruebas para la presentación del informe ejecutivo. ¿Cuál es la diferencia entre un informe ejecutivo y un parte ejecutivo? Pensémoslo desde los militares, los que están uniformados. Ellos dan parte, ¿cierto? Ellos dan parte en el empalme cuando van a hacer un cambio, ¿sí? Ellos dan parte. Y el parte es una cosa que no demora mucho, ¿sí? Para dar parte, ellos dicen no presentación de novedades y empate. En cambio, el informe ejecutivo es la suma de las partes. Es una partícula. Es la suma de las partes. Entonces, en el informe ejecutivo deben haber todos los tópicos, deben estar hablados todos. El tópico, el primero, que fue conocimiento del cliente, no es solamente la presentación de una organización, sino que vamos a hablar la organización. Decimos que de qué organización se trata, a qué sector pertenece, cómo constituye su capital, cuáles son los actores que intervienen en la construcción y en la ejecución de esos planes. Llevan a cabo responsabilidad administrativa cuando planean, cuando direccionan, cuando ejecutan, cuando evalúan. O sea, hay círculos o hay ciclos administrativos dentro de la organización. Todo esto hay que hablarlo, porque esto es leer la organización. Dice aquí nuestra compañera que hay cuestionarios, hay video, hay archivos, bueno, todo lo que tiene que ver con visitas a la gestión documental. Ustedes deben, por ejemplo, si ustedes para conocer el cliente hicieron un checklist, es bueno que presenten cuál fue el checklist que ustedes hicieron para poder conocer elementos de la. Por ejemplo, quiero conocer la historia de la organización. Historia de la organización, checklist. Ya la hice. ¿Cuáles fueron los dispositivos para el conocimiento de la historia? No existen. Dentro de los planes de nombramiento, yo le voy a aportar a ellos
la construcción de una historia. Voy a hacer una cronología, una línea de tiempo, donde yo les digo a los dueños, pues ustedes no la tienen, pero es importante que la fabriquen. Yo les hice un documentico con su historia. ¿Cómo lo llevé a cabo? Hice unas entrevistas a los mentores más antiguos, hice unas preguntas respecto de la minuta de constitución, etcétera. Sí, entonces todos estos elementos me sirvieron para poder llevar a cabo la construcción de ese marco histórico contexto. Ojo, ¿cómo más podemos acercarnos al contexto histórico de la empresa? ¿Ha tenido reconocimiento? ¿Cuántos años lleva en el mercado? Pero también podríamos coger los balances de los últimos años para mirar si ha crecido o no ha crecido. Y podemos hacer un examen de tendencia. Y ese examen de tendencia lo presentamos al ejecutivo. Entonces le decimos, la empresa ha demostrado un crecimiento en los últimos 5 años. Cogimos los últimos 5 balances y cogimos todas las columnas y hicimos examen de tendencia. Tendencia de crecimiento del 8%, tanto por ciento, tanto por ciento. Y en la gráfica de tendencias se muestra una línea en crecimiento. Se trata de una empresa en crecimiento. Por consiguiente, es una empresa que está expuesta a todos estos cosas y empezamos a hacer un ensayo sobre tendencia de crecimiento de una organización. ¿Sí ven? Todo esto debe estar contenido en el informe ejecutivo. No solamente es decir visión, visión, portafolio de servicios, no, porque nos quedaría sin hablar la organización. Si la organización tiene una tendencia al confort, que es una línea así, para los que no me están mirando, otra vez lo voy a volver a hacer, una línea así, ¿sí? Entonces, esa tendencia también está expresada en términos científicos, ¿sí? Académicos. Entonces, una empresa que está en estado de confort está expuesta a, y empieza a hacer un ensayito sobre estado de confort. Que la empresa está demostrando unas curvas donde no hay crecimiento, sino que hay unas disminuciones, pues vamos a mirar si los balances realmente nos quieren decir eso. No estoy diciendo hacer exámenes financieros. O sea, no estoy haciendo evaluación financiera, no estoy haciendo, ¿cómo se llama? Análisis financiero. Yo lo que estoy aquí es haciendo examen de tendencia. Y si la tendencia es a este lado de no crecer, revisemos a ver si es que la empresa está haciendo contención o regulación de presupuestos porque está preparando una gran inversión. Entonces no necesariamente eso quiere decir que no esté creciendo, sino que asoma la posibilidad de unos proyectos de inversión donde va a apostarle el crecimiento. Estos también están expresados en términos académicos y científicos. No se me duerma todavía, pero ya va. Trabajos en equipo. Ah, bueno. ¿Por qué tú tienes acá? Bueno, pues el trabajo en equipo estaba siendo permanente. Yo quién sabe qué quise decir cuando dije discursivo en el foro, que me van a poner me van a hacer las exposiciones de diagnóstico en estos espacios, ¿sí? Si vamos a necesitar bien, yo qué sé, me dicen para que yo les traiga lo que necesitamos acá. Me van a hacer exposición del diagnóstico, ¿sí? O sea que esto no solamente me va a contentar con el trabajo escrito, que allí pueden apostarle a un 5 por la impecabilidad. Pero en lo discursivo yo necesito que ustedes me hablen como los consultores que yo quiero escuchar. Porque ustedes me van a presentar. Allí es un parte. ¿Sí? No, en esta. Porque me van a... Para el cierre, sí, para el cierre, digamos que uno de los insumos de evaluación va a ser la exposición. El otro insumo... Para el segundo, tercero. Para el tercero, claro que también viene ya la socialización de todo el informe ejecutivo. Aquí ustedes van a dar parte ejecutiva. Me tocaría mirar el calendario de las nuevas del segundo corte. Yo no sé si ustedes lo tienen. No, pues claro que sí. No, el informe. Sí, la tuya fue la única que no publiquen. No sé. Sí, entonces, ya miran las notas, ¿no? Ah, bueno. ¿No? Ahorita vamos a mirar un ratito. Entonces, quiero que por favor ustedes bueno, lo que tú dices. Sí alcanzamos, porque en esta exposición de diagnóstico, cada uno va a someterse al rigor metodológico. Y el rigor metodológico no nos da más
de 10 minutos por socialización de diagnóstico. O sea, contrarreloj, 10 minutos. Que le faltó por decir la mitad, vaya ahí, mijito. Ya no hay más tiempo, siga el otro minuto. Ponemos en el escritorio del computador de una vez para después, ponen listicas y va uno por uno. Sí, grupo por grupo. Entonces, ya saben que tienen que venir ese día de corbata o de sastre para la exposición, o sea, es el informe, es un parte ejecutivo. Este sí es parte ejecutivo, porque ese es diagnóstico. Y ya miraríamos ese calendario entonces para poder extraer esa fecha. Claro, es que ya para el final ustedes van a entregar todo el paquete con el plan de mejoramiento y las acciones que se van a tomar frente a esas necesidades de la empresa. Entonces, mis estimados consultores, voy a estar muy pendiente entonces el viernes. Oigan, me han fallado, ¿no? Ay, pónganle cuidado a lo que les voy a decir, que es muy interesante. Yo quiero que estos trabajos no les vamos a meter trabajos de 100 hojas. Vamos a hacer. ¿Cómo es que se llama lo que le dije hoy? ¿Científicos? ¿Cómo es? ¿Lo escuchas? Sí. Vamos a hacer. Artículos. Yo hablé ya con el doctor Vargas y yo le dije, empecemos a sacar artículos científicos. Si nosotros sacamos artículos científicos, ustedes tienen que esforzarse menos en pensar en una tesis así, ¿sí? Un artículo lo presentamos para publicar, tienen que ser publicables. O sea, yo les voy a mandar a ustedes el ejemplo. No, en una revista indexada. Entonces miramos cómo hacemos para llevarlo a una revista indexada. Bueno, pues, ¿le parece súper? Pero les voy a pasar por correo el ejemplo de un artículo científico. Nosotros mañana vamos a ver una vez tanto. ¿Listo? Entonces el tigre por el monte y el tiburón por el mar. ¿Sí? Que no hay nada más sabroso. ¿Qué? Que irnos temprano a descansar. Ya descansando un poco de esas concepciones teóricas que nos han ayudado a ser un poco mejores, pues yo también me voy a dormir un poco para ponerme en riesgo a soñar siempre con cambiar un poco este mundo desde el conocimiento. Ustedes también están en riesgo si no se acogen a esta línea de investigación o a cualquier otra. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. En YouTube me pueden buscar por Juan Guillermo Guerrero Méndez y ahí están todas las publicaciones. Muchas, pero muchas gracias. Adiós, pues. Thank you.
Thank you.